van a poder estar con nosotros, ¿no? Pues muy buenas noches, hermanitos. Vamos a iniciar con la clase. En el ejercicio de la casa, en el círculo número 4, que es la introducción hacia esto de este tipo de filosofía, ¿se acuerdan que el ejercicio era escupir hacia arriba y esperar que te caiga eso que tú estás escupiendo, ¿no? Y que era precisamente vigilar lo que estamos compartiendo nosotros, vigilar lo que estamos metiendo en este templo sagrado, que es nuestro cuerpo. Y tenemos solamente un templo sagrado, no tenemos 10 o 20. Y al final de cuentas, cuando nosotros partamos de este plano existencial, que es tan efímero, pues vamos a regresar este cuerpo a Tlazolteotl. Y de eso habla el ejercicio este que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Permíteme. No, no me lo estás mostrando. No. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Espero hayan hecho sus ejercicios, hermanitos, que yo les decía. ¿Se acuerdan que había unos ejercicios que dejamos el día viernes? El día viernes estuvimos hablando de Tozostontli, ¿verdad? Que decíamos, es la pequeña vigilia. Espero que hayan vigilado sus acciones, hayan vigilado su actuar. Sí, buenas noches, hermanita Leti. Muy buenas noches. Es esa parte que nosotros se nos olvida muchas veces, vigilar nuestro actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos hace mucho más fácil vigilar al otro, ¿no? Ahí vemos que, híjole, este amigo, este compañero, este familiar, este hijo, esta pareja, esta dualidad, no está cumpliendo con lo que prometió, ¿no? O con lo que quedamos que iba a ser. Pero más sin embargo, a veces no cuidamos lo que estamos nosotros intencionando y programando para nosotros. ¿Sí? Y este ejercicio, muy recientemente el primer video del cuarto círculo se borró de mi archivo, lo pude grabar. Y nos habla precisamente de esto de Cali. Para los que vieron recientemente este ejercicio de Cali, que está en la plataforma de YouTube, en el canal de YouTube, solamente nos hace falta el que vimos recientemente de la veintena de Tozostontle, no lo he subido, pero todos los demás, las demás clases ya están en la plataforma. Por si si gustan tomar apuntes en esa parte, ¿no? Bueno. Entonces, miren, nuestra casa es esta. Esta es nuestra casa. Este es nuestro cuerpo. Esta es nuestra casa. Esta es la estructura de nuestra casa, ¿verdad? El signo Kali aquí está, miren. Este es Kali. Y si se dan cuenta, hay algo muy importante en esta escritura y en este trabajo. Vean, esta casita tiene raíces, lo cual nos habla. Y eso ya vayamos aprendiéndolo, porque cuando leamos un tonal con Amoshli, vamos a explicarle. Sí, esta casa tiene raíces, lo que implica es que uno sabe de dónde viene. ¿Quiénes son mis abuelos? ¿Quiénes son mis tatarabuelos? En algún ejercicio hicimos nuestro árbol genealógico. ¿Y para qué nos va a servir este árbol genealógico? Nos va a servir para saber cuáles son nuestras raíces. Por si queremos entrar en ese juego de decir, es que yo, mi linaje es tal, tal. ¿Sí? Pero también podemos cortar con nuestro linaje. Decir, bueno, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis abuelos no actuaron tan bien como quisiéramos. Pues también es correcto decir, yo corto con eso, ¿no? Muy bien. Y si se dan cuenta, es este Peyolotli, vean, antes. La casita tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, está dividido en dos. Este Tecpatl, recuerden que es el conocimiento, es el que corta, es la luz, porque con Tecpatl, si nosotros agarramos este dos piedras de pedernal y empezamos a frotarlos,
saca chispas, puede prender. Y esa es la chispa divina, la chispa sagrada, el fueguito sagrado que debemos hacer que nuestra cabecita, nuestras neuronas, por eso nos lo ponen aquí, puedan prender, puedan activarse. Y es lo que nos dice, activa lo que tienes en tu cerebro, pero también desactiva lo que no, ¿no? Y entonces, en la parte alta de la casita está un color blanco. Recuerden que es la impecabilidad, ¿no? Que es la congruencia en lo que yo digo y en lo que yo hago, ¿verdad? Que a muchos nos falta, digo nos falta, porque ha habido momentos también yo no he cumplido en este aspecto. Y es esa parte de la vigilancia de esta veintena, de vigilar qué estamos haciendo. Te pillo los. El día de hoy, si se acuerdan, el día de hoy yo les decía, es un día propicio para el día de mañana, claro, yo sé que tiene su trabajito, pero si les da la, dense ustedes mismos la oportunidad, no yo, no su jefe, no su familia, ustedes mismos, dense la oportunidad de visitar Tepeyolotli mañana o hoy, si hay cerca de su jardincito, donde puedan. Vayan a platicar con Tepeyolotli, vayamos a platicar con Tepeyolotli. Para entrar a este Tepeyolotli, ¿se acuerdan ustedes que en el grupo de WhatsApp yo subí un video y yo ya les platicaba también en la otra clase, como cuando vamos a Tepeyolotli, a la montañita, que nosotros a veces nos damos una oportunidad de ir, pedir permiso para entrar? ¿Ah? Tengo un videíto que está en el WhatsApp. Chéquenlo para entrar, pedirle permiso, que nos dé permiso de entrar. Era igual, la salida igual hacer lo mismo, ¿no? Tener esa parte del tener el guardián, tener nuestros guardianes. Muy bien. Tepeyolotl es el espíritu de la montaña y todos tenemos el espíritu de la montaña en nosotros. Para mantener esto, miren, aquí nos habla de algo. Para mantener esto que tenemos aquí, nos habla de un ejercicio súper importante, de una cualidad muy importante, hermanito. ¿Cuál es? La ciclicidad. ¿Sí? Nosotros somos tan capaces de tener esa ciclicidad para fluir. Chéqueme este personaje. Recuerden que el color rojo es la energía que le impregnamos a todas nuestras acciones, pensamientos, sentimientos que nosotros trabajamos, ¿sí? Chequen ustedes este personaje que tenemos aquí, en una de sus manos, en una de sus manitas lleva un manojito de ocote. Recuerden que el elemento del ocote nos sirve ¿para qué? Para prender el fueguito sagrado, ¿no? Entonces, el fue siempre que nosotros prendemos un fueguito, que es un elemento de mucho respeto, vamos a hacer una ceremonia, vamos a hacer un recito, ¿verdad? Entonces nos habla de que nosotros hagamos ceremonialmente todo eso que nos va a servir para esta ciclicidad. Si se dan cuenta, es esta parte, ¿no? En la parte de atrás está precisamente el Teocuitlatl. ¿Qué es Teocuitlatl? El excremento sagrado. Sí, bueno, ¿y qué? Oye, se escucha muy mal el excremento sagrado. Todos, cada uno de nosotros, vamos al baño. Nuestro cuerpo es un gran templo sagrado. Este templo desecha lo que no sirve. Y lo mismo nos está diciendo, miren. Deja que esta ciclicidad te ayude a trabajar lo que sí te sirve y lo que no te sirve. Y esto lo podemos nosotros conectar ¿con quién? Con la fertilidad del conejo. Pero también con la fertilidad de la luna. Este nos simboliza la luna. ¿Sí? Si se dan cuenta, por aquí tenemos, miren, estos son las estrellas, los astros del universo.
nos dice que nosotros podamos conectarnos ¿con quién? Con lo que hay en el universo. En ese universo sagrado que nosotros tenemos, hermanitos, aprender de ellos, de su ciclicidad. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué tengo que decirles todo esto a nosotros? Realmente en este ejercicio vamos a empoderar. Por eso les decía que en este curso de este Shiwit, de este año, vamos a escribir nuestro Amosh. En esta parte, en vez de este personaje, la cabeza le vamos a quitar y le vamos a poner nuestra fotografía. Ahora sí, nuestra fotografía física, ya no nuestro tonal, nosotros. Tómense una foto, lo recortan y le pegan esto aquí y lo imprimen. Aquí no lo van a ustedes dibujar ni nada. Ahorita, con la tecnología que se cuenta, la inteligencia artificial se nos va a facilitar. Miren, esto lo recortamos y le calculamos para que nuestro rostro, nuestra cabecita nada más, quede aquí. Y durante 15 días, hermanitos, ¿sí? Durante 15 días, esta imagen impreso lo van a pegar a ustedes. Ahí en el espejito que cuando nos levantamos, a lo mejor es en el espejo del baño, ¿verdad? Lo veamos. Y digámonos a nosotros mismos. Y ahora tendrás que hacer este proceso, mi amigo. Tendrás que estar muy vigilante, ojo, vigilante con la veintena de la vigilia. Estate vigilando, estate atento, no te me duermas. De tus acciones, de tus emociones, de tus ejercicios para la espiritualidad, de lo que comes, mi amigo. Así nos vamos a decir. De lo que le estoy alimentando mi mente. ¿Qué le estoy dando? ¿Le estoy dando alimento nutritivo? ¿O le estoy dando basura? ¿Sí? Este nos va a recordar. Y así todo esto sí junto, ¿eh? La de la imagen del Tonalicali. Este es Tepeyolotli, este es Mestli, este es el personaje, este es Chalchihuitlicue. Nos dice, para que tú fluyas, para que tú avances, necesitas hacer este reciclaje. Y se los aseguro que sí, hermanitos. Esto aplica para todos los ámbitos, ¿sí? Tanto para profesional, académico, tanto para lo espiritual, tanto para lo familiar, tanto para, en todos los ámbitos, en todo lo que quieran ustedes aplicarle, esto es un lenguaje, son ejercicios, podríamos decirles, universales. ¿Por qué? Porque ¿a quién no les gustaría vivir armoniosamente? ¿Quién no le gustaría vivir en armonía conmigo y con toda mi familia? A veces es difícil. Les decía yo, el principal obstáculo a veces es la misma familia y hay que reciclarlo, ¿sí? Aprendamos como la luna que es tan fértil. ¿Por qué la luna? La luna recicla todo, hermanito, cada 28 días. ¿Y por qué no retomamos eso cada 28 días? Ayer fue luna llena. Hoy es luna llena. ¿Eh? En la luna nueva, ¿qué les parece si intencionamos esto? Si nosotros el día de mañana, a las 6:45 de la tarde, va a iniciar esta energía de Kali. A lo mejor pueden decir, híjole, pues hoy ya es noche. Está bien. Mañana. A las 6:45 trabajemos con Kali. 12 casas. Algo muy importante desde el número. Mahtlactli Huang Ome, Kali. Y el año, Mahtlactli Huang Ome, Tecpatl. Y el Tonali, Kali, con su Tecpatl. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a cortar. Vamos a cortar con esas energías que no nos corresponden, ¿verdad?
con responsabilidades que nos atribuimos, y pues que a lo mejor aquí lo que queda es a lo mejor asignar cada uno de nosotros en nuestro trabajo, en todos los ámbitos de la vida, asignarle cada quien lo que le corresponde, y así va a ser menos tedioso para cada uno de nosotros, ¿no? Esa parte de la ciclicidad. Y este es el primer tonali, ¿verdad? Ese es el primer tonali del Tonalpohualli. Aquí está, miren. Este es del rumbo de Tlahuizlampa. Y este es de Cihuatlampa. El tonali Cali es de Cihuatlampa. Estamos elaborando un material junto con el hermanito, con todo su apoyo del hermanito Osomatli. Estamos elaborando un material donde ya le ponemos el cajli, o sea, el signo, el tonali, y le ponemos el numeral, le ponemos su regente, qué significa cada uno de los regentes, y realmente cómo deberíamos de leer, cómo debemos de leer el tonali. De abajo, de derecha a izquierda, sube, da la vuelta, pero muy pronto. De, permítanos trabajarlo, y eso ustedes lo van a pegar, lo van a mandar a hacer en grande, para que vayamos avanzando. También se tiene el calendario del abuelito Tona, por los que quieran, pues yo se los envío, nos ponemos de acuerdo para llevar la cuenta del Tona. Muy bien, aquí tenemos este, miren, esta parte, esta es nuestra casa, está en el de las tres cenas, ¿no? Tonalpual, esta es nuestra casa. Y si se dan cuenta, este personaje tiene aquí en la frente como Ixcuamecatl. Como lo nombra, su nombre lo dice, Mecatl, la cuerda, miren, de color blanco. Al estar de color blanco, acuérdense, acuérdense, ¿qué simboliza el color blanco? Simboliza la armonía, ¿verdad? Simboliza el estar como ese Aquetzamani. Y como está torcidito, nos habla del trabajo que necesitamos hacer. Para hacer un mecatch como este que está aquí en la frente de este amigo, se lleva todo un proceso. Y si lo quieren saber cómo funciona todo este proceso, váyanse a ver la película de Silvestre Pantaleón. Habla de este mecatch, justamente. Todo lo que simboliza y significa trabajar. Y dentro de esa película ustedes van a encontrar mucho más. Es del estado de Guerrero, por el río Balsas, en la región norte de Guerrero. Muy bien. Entonces, regresando a esto, nos habla de eso, de un trabajo, de la pasión que vamos a ponerle por hacer todos esos trabajos. Es de Ixtle, de la fibra de maguey. ¿Y quién simboliza el maguey? Mayahuel, Mayahuel. ¿Y Mayahuel está conectado con la luna? Claro que sí. Entonces, miren. Y aquí en la parte de la orejera, aquí en la oreja, nos habla de esa energía de saber escuchar. No oír, ¿eh? Saber escuchar. Muchos de nosotros, pues nos hace falta ejercitar, ¿verdad? El escuchar. Muchos de nosotros queremos siempre el que está, va a estar hablando. Y es un gran arte saber escuchar, sin juzgar, ¿verdad? Porque siempre nos gusta, ah, ya escuché y empiezo a juzgar, ¿no? Es que tú esto, que tú el otro, pero aquí nos simboliza eso. Y el color blanquito nos habla de eso, el de saber escuchar, el de saber seleccionar lo que voy a escuchar. Pero todo este escuchar debe de conectarse con este collarcito de jade. Recuerden que jade es fluir. Nos dice que yo lo que yo escuche lo voy a hacer fluir. No me voy a quedar con todo eso. Pues lo dejo, lo libero si no es para mí. Esa es la conexión. Este personaje está totalmente desnudo, más que su maxtlatl. Este maxtlatl, que en español le dicen taparrabo, ¿no? Pues en náhuatl es maxtlatl. Es esa parte, ¿no? Nos habla de una energía masculina. Pero va a decir, ah, nomás lo van a hacer los hombres, no. Acuérdense que en nuestro cuerpo tenemos las dos energías, la masculina y la femenina. Ahora bien, en este collarcito de jade tiene estas cuentitas que al momento de caminar suenan armoniosamente, ¿verdad? Para los que son danzantes, saben muy bien
Los yoyojli, ¿no? El sonidito que lleva. Es para armonizar. Es un mensaje que tú estás dando, que te estás armonizando con todas las energías con lo que danzas. Entonces aquí precisamente nos habla de eso, de que lo que tú escuchas, hazlo fluir armoniosamente. Si no es para ti, pues déjalo, no lo tomes, no pasa nada, ¿no? No te contamines con todo eso. Y en la mano izquierda, si nos ponemos de esta parte, esta es la mano derecha. Está escondiendo la mano derecha, es lo que podremos decir. Pero podremos deducir por la altura del codo que tiene, si nosotros ponemos a esta altura que tiene del codo, podremos deducir que está tocando el corazón, ¿no? Con la mano derecha lo podemos tocar nuestro corazón y la otra mano está poniéndolo enfrente dos lesnas. Uno es la lesna de hueso. Por lo general es un hueso de ocelot o de coyote, ¿no? Que estos dos animalitos. Y esta lesna, pues es de maguey, ¿verdad? Y esta lesna de maguey tiene la parte de la flor, de la naturaleza, que nos dice justamente eso. Con el corazón me conecto con todo lo que me rodea, ¿verdad? Con todas las plantas, con todos los animalitos, pero a la vez nos dice. Si se dan cuenta, nuestras manos son espejos, ¿no? Los dos son diferentes, pero pueden verse frente a frente si los unimos de esta manera, lo cual nos invita también y nos indica que justamente es un espejo. Nosotros somos espejo de todo lo que nos rodea. Ahí es donde nosotros debemos de tener en cuenta. Cuando llegamos a entender en este nivel, decimos, ah, yo soy espejo de todo lo que yo veo, de todo lo que yo toco. Si el arbolito es mi espejo, si yo le hago daño al arbolito, pues me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿verdad? A un animalito, todo lo que nos rodea, al aire. Es esa parte que nos llega a pedir que tomemos esa conciencia, ¿no? Además que es una casa integral y él está muy cómodo disfrutando de este Cali. Disfrutándose a él mismo, en este caso como energía masculina que nos pone aquí. ¿Por qué nos los ponen como energía masculina y en los otros la energía femenina? Bueno, nos dice que aunque las compañeras, hermanitas, sean del sexo femenino, en esta parte van a sacar su energía masculina para trabajar en armonía, ¿verdad? Pero nos habla de disfrutar ese momento, ¿no? Está sonriendo. Cuando nosotros estamos disfrutando de una acción, estamos disfrutando de un momento, estamos disfrutando todo lo que estamos haciendo, ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos llorando, hacemos pues riéndonos, ¿no? Disfrutando. Es lo que nos dice, pues disfruta de ese momento, pero sobre todo, disfruta de esa casa que tienes. ¿Verdad? Que es una casa súper integral, como ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? A veces se nos olvida es eso. Se nos olvida de que nuestra casa es algo sagrado. Y siempre pues decimos, ¿no? Si es que pues alguien no valora esa casa, pues es que no sirvo, ¿no? O no valgo, sino que pues es lo que nos dice aquí. Y con esta plegaria vamos a trabajar en estos 15 días, ¿verdad? Trabajar con la casa. Este es el ejercicio del tercer círculo. Es el ejercicio del tercer círculo. Ya llevamos de Zipaztle, de Yeyecatl, este es de Kali. Si se acuerdan, el de Zipaztle es hacer nuestro amoshli, recordatorio. Es observar, siempre observar y disfrutar de eso que uno observa. El de Yeyecatl es de nuestra sombra, de activar nuestro tercer ojo, de activar toda nuestra energía, de cortar con eso que a nosotros no nos sirve. Ahora con la casa, vamos a hacer esta pequeña plegaria.
Ustedes lo pueden convertir en un poema, lo pueden convertir en un cantito, en un recito, porque ese es lo que nosotros utilizamos para este ejercicio. Dice así: Inno Teocalcin. Este es mi honorable, sagrado templo, sagrado hogar. ¿Ja? Nictlahpia. Nicchipagua. Nikyoltonalchikawa y Kainekiotlamatilistli. Lo cuido, lo fortalezco con mi espíritu, con la miel de la sabiduría. Niktlasohkamachililia, nunemilis, notlacayo guanoyoltonal, y pampanican ni pactok. Ni cuecuetlaca inguantepeyolotli, mishcoa tetecuini y pan notlamachilis. Nechnapaloa yehyecatl, huan nechcochteca y pan yohualcochilistli, tlatemiquilistli. Les agradezco mi existir, mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual, porque estoy feliz, estremeciéndome con el espíritu de la montaña, con el universo vibrando en mi aprendizaje. Me abraza el viento y me arrulla la oscuridad de la noche en mi pequeña muerte. Ni mocalactía ni nemis, quien a quetzamani, quien yeyeca sesec, quien tlali tenequiliscayot, quien tlamatini. Me comprometo a vivir como el agua inamovible, como el viento fresco, como la tierra amorosa, como el fuego sabio. ¿No? Esa es la plegaria que nosotros podemos trabajar, hermanitos. Esa es la plegaria que nosotros podemos desarrollarlo para el ejercicio de Cali. Cali, nuestra casa, esto es lo que le vamos a ofrendar. ¿A quién? A nosotros mismos. Nosotros debemos de considerarlo ese templo sagrado, ¿no? Yo les decía precisamente a Noteocalcin, este es mi honorable templo sagrado, ¿no? Ustedes lo pueden modificar, ¿sí? Este es solo un ejemplo. Pero lo que quiero decirles es que con este ejercicio es trabajar esa depuración, como les decía, a través de la ciclicidad. Muy pronto, en esta semana que mañana iniciamos, va a haber luna nueva. Y con eso podemos trabajar. Y unimos la veintena en la vigilancia que vamos a hacer. Esta pequeña plegaria, necesito que ustedes lo mejoren. Necesito que ustedes lo corrijan. Necesito que ustedes lo traduzcan al idioma que quieran. Que gusten. Pero no se queden con eso. Compártanlo en todas sus redes sociales, con todos sus familiares. Para eso vamos a utilizar esta tecnología que tenemos. ¿Sí? Vamos a compartirlo. No hay que quedarnos con nosotros con esta pequeña plegaria. ¿Verdad? Cuando dice que yo esté como el agua inamovible, esa palabra ya lo platicábamos, ¿no? Que debemos estar tranquilos, debemos estar armonizados para estar como esa agua tranquila, aunque por dentro tengamos ese cambio, ese trabajo interno, pero mantenernos tranquilos, como esa agua inamovible. El aire fresco, debemos ser aire fresco. ¿Verdad? Ustedes y todos nosotros ya lo hemos comprobado. Cuando llegamos a un lugar fresco, pues se disfruta, ¿no? Por ejemplo, en un bosque, ¿verdad? Ese aire fresco, ese aire puro, nos sentimos relajados. Pero vamos a un lugar donde pues el aire está contaminado de humo, de basura, de malos olores, híjole, no queremos estar. ¿Y nosotros podemos ser viento, sí? Cuando nos convertimos a nosotros mismos en ese viento fresco,
Cuando nosotros estamos entregando ese actuar, ese camino, esa palabra a nuestros hermanitos, ¿no? Cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros nos armonizamos, cuando nosotros lo que hacemos nos llena el espíritu y el alma, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos las cosas sí, hermanito, tlazocamate. Tlazocamate. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser ese viento refrescante, como ahora nuestro hermanito Osomatli dice, pues yo aquí estoy. ¿No? Estoy para ayudarles, para ayudarnos. Y está haciendo un aire refrescante, por supuesto, ¿no? Sí, porque, oye, me siento respaldado, apoyado por alguien más, ¿no? Alguien que me pueda ayudar. Y a pesar de que a lo mejor, pues a lo mejor no van a necesitar mi ayuda, pero yo les digo, aquí estoy. En lo que yo pueda ayudarles, les ayudo. Ese es el aire refrescante. A que Samani, que a pesar de las circunstancias, pues vamos a verle el lado positivo de las cosas, ¿no? Porque no puede ser perfecto este mundo si nosotros no actuamos de una forma como el Akezamani, como el agua inamovible. A lo mejor te empiezan a halagar, decir que tú eres el mejor. Sí, muchísimas gracias. Es que tú eres el peor, tú eres esto, tú eres un manipulador, tú eres un malo. Sí, gracias. Lo retomaré tus sugerencias, pero no me afecta completamente, ¿no? Yo estoy viviendo mi proceso, ¿verdad? Como el fuego nos habla y como la madrecita tierra, vamos a hacer el sustento. Nuestra madrecita tierra es un sustento, ¿no? Vamos a sostener a los demás en todo lo que nosotros podamos sostener, ¿no? Y principalmente cuando nosotros estamos en ese camino, ¿verdad? En este camino que nos ha tocado vivir. Como el fueguito sagrado, acuérdense que el fueguito es muy sabio. A lo mejor no podemos considerarnos tan sabios, pero lo poquitito que con nosotros sepamos, podamos compartirlo. Tal vez en algún momento nuestros otros hermanitos que les compartimos les pueda servir y qué bueno, ¿no? Qué bueno que algún día y se siente bien que le digan a uno, oiga, puse en práctica lo que usted me dijo, su recomendación. ¿Y qué cree? Tuve una experiencia diferente de vida. Experimenté nuevas emociones. Me sirvió mucho, ¿no? Que te digan, me sirvió mucho para salir de este problema. Pues qué bueno, ¿no? Es el servicio que nosotros vamos a dar. Nos habla aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían los aspectos más relevantes? Que hay muchos en nuestra vida, ¿verdad? Pero a lo mejor pudiéramos enfocarnos en estos pocos que yo les presento. Y al igual ustedes pueden a lo mejor encontrar más. La parte intelectual. Hermanito, necesitamos nosotros leer, ¿eh? Necesitamos nosotros instruirnos. Y el que escribió el libro, ese es un neltilistli, es su verdad y lo plasma, ¿no? Pero ¿podemos aprender de su neltilistli? Sí, si lo ponemos en práctica. ¿Dónde podemos encontrar esta parte intelectual? ¿No? ¿Dónde lo podemos encontrar? En libros. En el Amoshli, acuérdense. No nos olvidemos del Amoshli. En las plegarias. Hace ratito les compartí una plegaria. Y necesito que ustedes lo puedan mejorar. Les decía yo, a lo mejor grabar hasta un videíto y ponerle el audio, traducirlo. No lo sé. Y nos habla de esto, nos habla de compartir. Ahorita ya no entra una compañera, me decía, oiga,
Esto que usted está compartiendo en el Facebook, en el TikTok, en todas sus redes, alguien lo puede retomar y puede hacer un libro. Digo, pues es que, dice, se trata, ¿no? Dice, sí, pero va a poner que él es el autor. No pasa nada. El que haya visto estas clases va a decir, no, pues ese es de fulano de tal. Él lo escribió. Hasta de los errores que lleva, es de él, ¿no? Entonces, es esa parte que nosotros debemos de ir viendo, nuestra palabra florida. Acuérdense que en todos los ejercicios tiene una palabrita florida. Palabras, como decimos en lo académico, en palabras clave, palabras detonantes. Muchos de nosotros, pues necesitamos todavía pensar o pensamos como en la parte occidental, ¿no? Pero necesitamos también ir pensando como náhuatl. En lo espiritual ni se diga nada. La filosofía del cuarto círculo de aprendizaje. Es lo que estamos ahorita, llevamos tres ejercicios. Espero que ustedes ya hayan hecho algo sobre eso, ¿no? Que hayan ustedes experimentado con los ejercicios que hemos estado realizando. En la parte de lo emocional, las emociones recurrentes. Vamos a ejercitar la selección de emociones a utilizar en 15 días. ¿Sí? Vamos a seleccionar precisamente este gran gama de emociones que nosotros tenemos. Honorabilidad, respeto, rencor, todas esas emociones. Por eso nos vamos a vigilar a nosotros mismos para ver estas emociones, cómo los estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo los estamos desarrollando? ¿Cómo los estamos utilizando para nuestro beneficio, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual. Eso es importante, sí. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que no siempre llegamos a cumplir, pero si nos ponemos a vigilar, se puede hacer. Todas esas emociones que vivimos, que sentimos a veces de manera inconsciente, ¿no? En lo laboral, ¿cómo contribuyes a que tu trabajo sea armonioso? ¿Cómo nosotros nos armonizamos con los demás? Vamos a checar eso nosotros. Porque estamos en ese proceso de nuestra casa. Por eso que aquí le ponen lesna, ¿no? Como el huesito, como el punzón con el que nos vamos a. Duele, el disciplinarnos duele, ¿no? Duelen los cambios. A veces son dolorosos, pero a veces cuando lo hacemos con conciencia, pues podemos a lo mejor lograrlo. Digo, a lo mejor, porque a veces nos cuesta lo triple, ¿no? Tenemos el del servicio. ¿Qué calidad de servicio que brindamos a los demás? ¿Qué calidad de servicio estamos brindando a nosotros? Y ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué estamos dando nosotros y qué nos están dando nosotros? La calidad del servicio que damos y la calidad de servicio que nos dan. ¿Sí? Muchos de nosotros siempre hemos pensado, oyes, estoy en la tienda, ¿no? Yo vine a comprar, no vine a pedir regalado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El que nos está dando el servicio, ¿verdad? Llega uno, pues le dice, oiga, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el otro? ¿Cuánto cuesta este? Y uno está preguntando, ¿no? Porque va a comprar. Y luego nos ha pasado que nos dice, ¿vas a comprar o no? Si no vas a comprar, no me haga perder mi tiempo. O a la vez también nos llegamos a equivocar, ¿por qué no? En el servicio que nosotros nos damos a nosotros mismos. Yo siempre le he dicho, vamos a empezar por nosotros. Porque nos habla aquí de eso, nos hace feliz nuestro trabajo y qué podemos mejorar. Cuando lo que hacemos
se hace feliz, se hace menos pesado el trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros no amamos lo que hacemos, ¿no? A lo mejor me decía un compañero, ¿verdad? Un compañero de trabajo, me decía: ¿Usted es feliz estando en este trabajo? Y digo, bueno, pues en eso estoy, ¿no? Siempre trato de hacer lo mejor que yo pueda, desde todas mis posibilidades. Y pues, le regreso la pregunta, bueno, ¿y usted si es feliz con lo que hace? Bueno, tal vez no soy bien pagado, pero es un trabajo seguro que me va cayendo. No, pero sí le hace feliz hacer lo que hace. Enseñar, compartir, ayudar a lo mejor a los niños. Dice, pues sinceramente a mí me hubiera gustado ser arquitecto, diseñar puentes, diseñar casas y bueno, un sinfín de cosas me empezó a explicar, porque por lo que yo veía era su pasión, ¿no? Me empieza a decir muchísimas cosas en su creatividad. Y le digo, ¿y por qué eso que ahorita me acabas de decir lo trasladas a tu labor? Dice, pues no, porque no me pagan bien. Bueno, pero habrá quien quiera trabajar y pues darle la oportunidad que trabaje él. Dice, no, pues cómo yo lo conseguí con mucho trabajo la plaza, pues entonces mínimo hay que disfrutarlo, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas, pues ya qué me queda, ¿no? Lo tengo que hacer. Entonces es ese trabajo, pero también debemos de ver cómo vamos a ir mejorando ese trabajo que hacemos. ¿Sí? Cuando nosotros queremos abarcar muchas cosas, nuestro cuerpo nos lo reclama. Y por experiencias, pues se los digo, ¿no? Te metes en esto, haces otro, haces otro. En un momento dado dice tu cuerpo, dice ya, tranquilo, ¿no? Está bien que ames lo que haces, pero tiempo, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Porque me tienes que dar mi descanso, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, debemos de hacer ese balance, hermanitos. Porque si no estamos sirviendo, ¿no? Es como aquel dice, ojalá que yo muera a los 100 años. Pero toda la vida se está quejando. Maldito calorón, yo ya no quiero estar aquí, ya que me den vacaciones, ya me quiero jubilar. ¿Para qué quiere vivir 100 años martirizándose? Pues es mejor que se mueran, que no tiene ganas de vivir. Aplica para todo. Muchos de nosotros decimos, ay, estoy bien gordo, es que estoy bien chaparrito, es que estoy bien morenito. Oyes, si ni tú mismo te quieres, ¿qué esperas que hagan los demás? ¿Eh? Esa es la casa que nosotros nos tocó. Pues no nos queda más que aceptarlo, ¿no? Y como siempre he dicho, bueno, pues haré lo mejor que yo pueda, lo mejor, daré lo que mejor que yo tengo. Si no tengo, pues ¿cómo lo voy a dar? ¿Verdad? Entonces, en lo económico, ¿verdad? Las religiones nos han dicho, no, el dinero es del diablo, el dinero no sirve. Regálale a la iglesia todo ese dinero que ganas de tu diezmo. Espero que no tengamos aquí a un pastor de la iglesia. ¿No? Regálale. Regálale a la iglesia. ¿Y por qué no te dice ayúdale a los que lo necesitan? En vez de que les des a ellos. ¿No? Nos han enseñado eso, que el dinero es malo. ¿No? Que entre más pobre seas, que no tengas dinero, no tengas cosas materiales, te irás derechito al cielo. ¿No? Yo creo que cuando uno genera esa parte de la fluidez económica,
tienes mayor oportunidad de ayudar a los demás. Y eso te enaltece, sí. Cuando lo haces en verdad, con esas ganas de ayudar, con esa perspectiva de desprenderte, pues aquí está. Es cíclico, ¿no? Recuerden que decíamos, debemos de hacer espacio para que llegue más. Es como cuando tenemos la olla, ahorita vamos a hacer un ejercicio de un jarrito de barro, ¿no? Que necesitamos, a veces llenamos nuestra mente de conocimiento inútil. Pero ya cuando nosotros queremos meterle ese conocimiento en la cabeza, pues ya no cabe, ¿no? Como cuando nos han dicho, ya tenemos el conocimiento de nuestra religión, es que tú no vales nada. Por tu culpa, nuestro Diosito lo crucificaron. Tú ya eres, antes, inclusive antes de nacer, tú ya tienes el pecado original. ¿Ah? Y entonces, pues que tú eres producto del pecado. Necesitas purificarte. ¿Verdad? La escuela nos dice, estudia para que seas alguien en la vida. ¿Acaso no ya somos alguien en la vida desde que nacemos? O estudia para que tengas un trabajo seguro. Ajá. Te está bloqueando de poder liberar toda tu potencialidad. ¿No? A lo mejor tienes, sí, tienes un trabajo, pero puedes conseguir otro trabajo, puedes potencializarte tú mismo, pero el sistema te dice no, aunque tengas una casita y un carrito. Todos así están. Tú no pidas más. Tú no eres capaz. Y ahí donde nosotros debemos de ir estudiando y cuestionándonos, ¿verdad? Tenemos lo suficiente y cómo podemos mejorar la abundancia energética del dinero. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos extender todo esto? Sí. Claro, como dicen algunos, no es que el dinero no lo es todo, sí, pero bien que ayuda. ¿No? Pero bueno, entonces en la otra parte, lo familiar, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo estoy contribuyendo para la mejora de calidad de vida para los que me rodean? ¿Cómo estoy contribuyendo yo? Sí. Pues para estos ejercicios vamos a tener que hacer una lista, ¿verdad? En lo intelectual voy a empezar a ver qué libros voy a leer. Tengo como 100 libros ya comprados, pero ninguno lo he leído, nomás para que se vea bonito en mi biblioteca y vean que soy un lector, soy un intelectualoide, ¿no? Pero no los has leído. Hay un libro que lo podemos leer y que es gratis. No nos cuesta. Que lo podemos leer. ¿Saben cuál es? Xochiquetzale, todo lo hermoso de la naturaleza. Podemos leer las estrellas, las montañas, las nubes. Ahí está nuestro libro sagrado. ¿Por qué no lo leemos? Porque nos han enseñado que lo que escriben los extranjeros, eso es la esencia de la sabiduría. Esa es la miel. Esa es la cereza del pastel. Eso nos han enseñado, hermanitos. A mí me ha pasado, últimamente me invitaron y me dicen, no, pues va a venir fulano de tal, ¿no? Va a dar una pequeña conferencia. ¿Y quién es? Es Yaor. Ah, el maestro, sí. Ah, sí, nosotros pensamos que era un alemán, uno de Estados Unidos, un ruso, eso sí saben, eso sí conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se vienen, investigan y se quedan ahí, aprenden más. ¿Ah? ¿No? Es en esa parte que nosotros inclusive decimos, bueno, si es hasta lo checamos, ¿no? ¿De dónde un celular, todo lo que nosotros compramos? ¿De dónde viene? Ah, viene de China.
No viene de Estados Unidos, ah, bueno, viene de Alemania. Ese es lo bueno. Pero lo que producen en México, no, pues eso no sirve. No lo valoramos, ¿no? Es esa parte que les decía de leer, la parte espiritual. ¿Por qué no regresamos a cómo pensaban los abuelos? ¿A cómo aprendían los abuelos? ¿No? El autoconocernos a nosotros en lo laboral. Necesitamos mucho la empatía. Necesitamos mucho el trabajar en equipo. En la gran mayoría de las empresas, en la gran mayoría de los trabajos, todos nos vemos como competencia, ¿no? Como enemigo, cuidándonos, ¿no? Que no. No, no, él no. Sí. Y lo vemos claramente en donde nosotros trabajamos, ¿verdad? No todos quieren que uno ocupe un puesto o dicen, bueno, ¿y quién es el jefe de fulano de tal? Ese no sabe nada, yo lo sé todo, ¿no? En vez de unirnos en equipo, oye, ¿por qué no trabajamos juntos? Hacemos esto, hacemos el otro, juntos trabajamos, sacamos adelante y damos mejor servicio y damos un mejor trabajo, ¿sí? Sí, hermanita, no se preocupe. Entonces, toda esa parte nosotros debemos de tenerlo presente. Debemos de analizarlo ahorita con nuestra casa. Y es lo más importante esta casa que tenemos, nuestro templo sagrado. ¿No? El servicio. Hagamos una lista, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Damos el servicio o nos servimos de los demás? Porque también sucede, ¿eh? Llega a suceder. Dice. Cuando nos ayudan, sí, feliz, todo. Dejan de ayudarte, no. El que te ayudaba es, ahora es malo. ¿Por qué? Porque ya no te ayuda. O sea, va a haber un momento, tal vez, va a haber un momento que sí te va a ayudar, pero no siempre. También te tienes que esforzar para que aprendas. Ya lo aprendiste ahora, ayuda a los demás y comparte. Es lo mejor que podemos hacer es compartir, ¿no? Lo económico, nos quejamos mucho, ¿verdad? No, es que pues yo no tengo dinero, ¿cómo voy a ayudar? Sí, pero hay oportunidades que podemos retomar. Hay tantas y un sinfín de variedad de formas de cómo crear esa abundancia. Pero claro, hay una parte fundamental, ¿no? Igual en lo familiar. Hay una parte fundamental. Necesitamos cambiar de chip, ¿verdad? Necesitamos cambiar de mentalidad. Y este está, aquí está uno de los ejercicios. Ejercicios para limpiar nuestro templo sagrado. Uno de ellos, te acuérdense que es el ayuno. En una olla o un jarrito como este de barro, vamos a guardar nuestros aprendizajes, nuestras emociones, nuestros sentimientos, anhelos. Después de cargar estas energías, romper la olla de barro y enterrarlo, ofrendándolo a Tlazolteotl. Tenemos nuestra ollita de barro. Y acuérdense, de manera metafórico, vamos a meter aquí. Pero no vamos a meter aquí lo que nosotros queremos eliminar, seguir fortaleciendo, no. Vamos a meter aquí lo que queremos eliminar. Vamos a intencionar que este es nuestro, esta cabeza que tenemos, el tzontecontli. Acuérdese, son, de tzontli, de cabello, te, la partícula te se refiere a una persona, contli, olla. Literal, dice, la olla de una persona con pelos, que es este que tenemos. Entonces, después de hacer un análisis del ejercicio anterior que yo les decía, vamos, ah, pues ya me autoanalicé, pues tengo esta pequeña, este pequeño defecto de que yo no he aprendido a observar, calla y aprende, a observar, a disfrutar en ese momento en el Ashkan Huánuca. Bueno, voy a dejar esa desidia, ¿no? Que no me, a veces no me decido, lo hago o no lo hago, lo hago mañana. Total, nos dieron 15 días para hacer los ejercicios. ¿Ah? Y mañana el maestro les pone otro ejercicio. Híjole, ya son dos ejercicios y no he hecho ni uno.
No hay problema. Pasado mañana yo voy a descansar y haré los tres ejercicios. Descansa, le invitan a la montaña, le invitan acá, le invitan. El chiste que se fue el día y no hizo. Híjole, son tres ejercicios. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Otro día. Y así nos lo llevamos, y así nos lo llevamos. Ese hábito debemos de eliminarlo, ¿no creen? ¿No? Y hay muchos más hábitos. Ustedes, cada uno de nosotros, sabremos, ¿no? ¿Cómo y cuáles son? ¿Verdad? Aunque muchas cosas coincidimos, ¿sí? Exacto. En esa olla vamos a meter pensamientos, sentimientos, hábitos, emociones. Emociones, ¿eh? Es lo más típico de nosotros, ¿no? De la venganza, del odio, el rencor, el chisme, todo eso. Vamos a ponerlo acá. Hacemos, hacemos. Vamos intencionando. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues principalmente, ahorita sigue el otro ejercicio, cuando vayamos a hacer este ejercicio. Lo metemos aquí. Le damos sus cuatro alientos. ¿Por qué son cuatro alientos? Son cuatro rumbos cósmicos. El de la sabiduría, la huislampa, ¿no? De la luz, el conocimiento. El de la transmutación, mictlampa. El de cambiar, el de reflexionar, el de transmutar lo que no nos corresponde. Tzihuatlampa, el de la intuición, de la percepción, de todo eso que nosotros no lo percibimos con los sentidos externos, sino que con los sentidos internos. Como el miedo, lo que algunos le llamamos como presentimiento, híjole, presiento que me va a ir mal y lo empoderas más, ¿no? ¿No? Huitzlampa, el rumbo sur, de las espinas, de la fuerza de voluntad, el de fluir como Chalchihuitlicue, como Tlalo. Todo eso lo voy a intencionar aquí. Le voy a dar. Voy diciendo qué es lo que quiero eliminar. Ya lo ubiqué por rumbos, ¿no? Ya lo tengo todo. Ahora voy con Tepeyolotli o en mi jardincito. ¿Cómo? Ya lo estoy despidiendo, los estoy despidiendo todas las emociones. Prendo una velita y lo pongo ahí al lado. Aquí al lado pongo mi ollita con todas las emociones, con todos los hábitos negativos. Y aquí ponemos nuestra velita. Ya tenemos ahí nuestra velita. Agarramos una hojita de nuestra libreta, ¿no? Hojitas, porque a lo mejor vamos a necesitar. Vamos a empezar a anotar. Empiezo a anotar. Voy a plasmar lo que no podemos eliminar, ¿no? Con toda la energía. Desidia, malos hábitos, el de dormir mucho, el de dormir poco, porque algunos me decían, oye, ¿y en qué momento descansas? Ya descansaré cuando me vaya al panteón, ¿no? Pero cuando me enfermé me dijo, y todavía no has ido al panteón, ¿no? Entonces también es un mal hábito de estar trabajando, ¿no? También hay un momento, pues, consentirnos, descansar, ¿no? Ah, pues sí, lo anoto, ¿no? Todo lo que yo quiera eliminar. Como aquí está la velita prendidita, ¿no? Y si eso que guardé en la olla lo quiero escribir en la hojita para que no se me olvide, bueno, lo empiezo a decretar, lo empiezo a declarar, lo empiezo a intencionar o cargarlo de energía, como querramos llamarlo. Yo, ya os prajedis, el día de hoy. Quiero eliminar el mal hábito de fumar, por ejemplo, de ingerir alcohol, de hacerme promesas a mí mismo y no cumplir, de no leer todos los días, mínimo 5 o 10 páginas, de no hacerme más exigente conmigo mismo para autorrealizarme. En no comprar el auto que a mí me encanta y no lo estoy trabajando, ¿no? Lo estoy escribiendo. Ya lo escribí, ahora lo empiezo a leer. Ya lo terminé de leer, lo hago bolita este papelito.
y lo intenciono, le doy los cuatro alientos, ¿no? Diciéndole, pues, bueno, el día de hoy me despido de ustedes, les agradezco todo lo que me han servido, a lo mejor el miedo a aprender, el miedo a hacer los ejercicios, ¿no? Lo escribo. Han estado conmigo y les agradezco porque me han enseñado mucho. He aprendido de ustedes, pero pues ya no los necesito. Les digo adiós con mucho amor y mucho respeto porque, ojo, esas emociones tienen poder, ¿eh? Los malos hábitos, ahí van a estar. Van a estar ahí, aunque los despidamos, pero ya estamos intencionando que vamos a darle menos energía y menos importancia, ¿no? Ya le hice bolita, ahora lo prendo, prendo este papelito y lo meto aquí en esta ollita, las cenicitas, ¿no? Y pido permiso a la madrecita tierra, agarro, lo meto. Y con una roca o con algo que tengan ustedes o con las manos, si es posible, quebrar esta ollita, ¿no? De antes de enterrarlo, decirle a nuestra madrecita tierra, Tlazolteotl, ¿quién es Tlazol? Tlazol y como los desechos, lo que no sirve. Teotl, la energía que transmuta todo, recicla todo aquello que ya no nos es útil a nosotros. En este ejercicio, ¿no? Lo empiezo a quebrantar esta ollita de barro, tiene que ser ollita de barro. Lo más que se puede hacer polvo, ¿no? Y estar intencionando, los dejo aquí, que los purifique nuestra madrecita tierra, lo empiezo. Y al final, como cuando vamos a enterrar nuestros ancestros, nuestros muertitos, ¿no? Llevamos una flor, la entregamos. Aquí yace, aquí están enterrados mis emociones. Y ahí se queda. Y no tiene por qué regresar, ¿no? Es un ejercicio muy importante que lo hagan. Porque si no hacemos los ejercicios, no podremos comprender en el siguiente. Después de Cali sigue Cuetzpali. Recuerden que Cuetzpali, su regente es Huehuetzcóyotl. El Huehuetzcóyotl es el coyotito anciano que está muy empoderado, que es sabio, que es astuto. ¿Cómo vamos a convertirnos en astutos como el coyotito si seguimos practicando los hábitos que nosotros pues, nos contaminan, ¿verdad? Pues no podremos ir avanzando. Quizá como clase, como conocimiento, pues lo vamos a tener, ¿no? Como lo clásico que hemos aprendido, pero mi principal interés es que todos nosotros podamos aprender, ¿verdad?, a realizar estas cosas. Yo sé que tenemos un millón de ocupaciones, ¿no? Pero démonos el tiempo. Es algo importante porque nos va a dar beneficios para nuestra vida. Nos va a dar buenos beneficios, buenos resultados. Entonces les pido de favor, hagámoslo. Así como hicimos el de la sombra, es mucho más práctico. Ahorita son más prácticos, ¿eh? Teoría, pues no, tal vez, ¿no? Ofrenda al abuelo Tepeyolotl. O la abuela Tepeyolotl también se puede. Vamos a darle una ofrendita. Ya aprendimos cómo ir a Tepeyolotl y cómo pedir permiso, ¿verdad? Ya en una clase vimos cómo abrir los rumbos. Hay una clase grabada y están en YouTube. ¿Cómo abrir los rumbos? ¿Quiénes están en estas con estos siete rumbos, verdad? ¿Quiénes están en estos siete rumbos de esa energía? ¿Quién está? ¿Y en qué nos empodera? ¿Y qué le podemos pedir? Ahora bien, vamos a ir al Tepeyolotl, a la montañita. ¿Qué vamos a hacer? Buscar un espacio en el bosque, en la montaña, donde ustedes van, en el río, no pasa nada. Lo primero que vamos a hacer es un ayuno de 36 horas, 2 noches y un día.
solo a base de agua. Alimento, no. Alimento, no. O puede ser una frutita, pero alimento, no. Por estas 36 horas. Acuérdense, muchos de nosotros, digo de nosotros, porque los he probado también, ¿no? Me hizo daño muy recientemente. Las plantitas de poder, ¿no? Que nos conectan, que nos potencializan nuestros oídos, nuestra visión y se agudizan, vaya, ¿no? Agarran ese poder que necesitamos. Pero en este caso el ayuno es uno de los principales que nos ayuda a tener esa visión. Cuando vayamos a ese lugar, debemos ir acompañados. No debemos de ir solos. Se los digo por experiencia, hay muchas malas vivencias que yo he tenido por esto. Por ir solo, no pedirle a alguien, oye, acompáñame, cuídame, ¿no? Por el ego, ¿no? Pues, yo solo puedo, ¿no? No es así. En este caso, desnudarse completamente con los ojos cerrados en un lugar seguro, en posición fetal. Voy a renacer, ¿eh? Ya hice primero el ejercicio que acabamos de hacer. Pongo en posición fetal. Y vamos a hacer mucho ejercicio de posición fetal. Porque necesitamos renacer. Estamos en esa posición fetal. Vamos a pedirle, ¿a quién? A Tepeyolotl, que nos empodere para comunicarnos con todo lo que nos rodea en ese lugar. ¿Sí? No hay nada mejor que ir a Tepeyolotl. Pueden decir algunos hermanitos, y si no tengo la oportunidad de ir, pues date la oportunidad. Y si lo hago en mi altar, está bien. Aunque la recomendación, pues, es ir a la montaña, ¿no? Ir al parquecito. Yo sé que es difícil para los que viven en la ciudad, ¿te imaginas? Si tocando tu atecojolín ahí en el parque, se te quedan viendo, ¿y este brujo qué está llamando a los demonios o qué? ¿No? O te ven con tu poposcomilus, se está despojando de todas las energías, se está haciendo brujería para que nos conviertamos en puerquitos aquí, ¿no? Imagínense este ejercicio. ¿Es potente? Uf, se los digo que sí. Cuando ya hayamos terminado de hacer ejercicio, como nos vamos a quitar de la ropa, esa ropa que vamos a llevar puesto y llegando a Tepeyolotl, nos lo vamos a quitar todo, 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 hasta la ropa interior. A veces, fíjense, que nos avergonzamos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando nos bañamos, cuando estamos a solas con nosotros mismos. Digo, ¿no? Luego dicen, hasta hay un chiste, ¿no? ¿Quieres reírte? Pues mírate en el espejo. Es algo despectivo, ¿no? Pues este es mi cuerpo. Pues es lo único que tengo, ¿no? Mirarte al espejo. Sentarte en posición fetal. Después de que terminaste este ejercicio, esta petición. Primero, al sentarte en posición fetal, lees la plegaria que estaba al principio. Lees la plegaria, ya llevas tu ollita, ya llevas tu ollita que hiciste de llenarle todas esas emociones, y estás desnudito, ya escarbaste. El que te va a cuidar debe estar un poquito cerca, porque estás un poquito débil, hiciste ayuno. Y si no estás acostumbrado, vas a sentir el fregadazo de. Bueno, perdón, vas a sentir el cambio, pues, ¿no? Pero sí es necesario, ¿verdad? Pedirle a nuestros guardianes que nos den la oportunidad de conectar, perdón, con lo que nos rodea, con lo que nos rodea. Acuérdense que nuestros guardianes, como su nombre lo dice, nos están resguardando. No, 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 nada, tranquilo. Nadie te da permiso en este cuerpo, tú no entras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, yo, mi señora de la noche es Chalchihuitlicue, mi Nahualito Cóatl, mi Trecena es Eocelotl,
¿verdad? Mi regente es Quetzalcóatl. Mi volátil es Quetzalhuitzilin. Mi señor del día es Xupecuhtli. Y así. Les digo. Todas mis energías, mis regentes, si me los memorizo lo de mi tonal, pues les pido. Démonos la oportunidad de conectar con todo lo que nos rodea. Denle permiso que yo pueda. Pero también, protéjanme. Esténse ustedes al pendiente. Ustedes son los generales y les están diciendo a sus soldados, voy a hacer esto. Pero esténse al pendientes. Alguna energía que vean que me va a hacer daño, atrápenlo. No lo dejen. Protéjanme. Les están hablando ustedes todas sus energías, desde su regente del año, desde su numeral del año, todos ellos son nuestras armas, recuerden. Estamos ahí, listos. Pedirles que nos den permiso. Importante, protéjanse, hermanitos. Protéjanse, eso sí, hay que protegerme. Aún así, las larvas energéticas van a estar ahí. Nos van a robar energía. Y no con esto les quiero espantar. No, es que no. Eso no es cosa del diablo, no es cosa del demonio, ni de las malas. No. Esta es energía. Sí. Entonces hay que protegerse con su ajito, con su tabaquito, con su sahumada. Acuérdense, sahúmense. Por eso alguien los va acompañando y se desnudaron los sahumas. Bien protegidos. De ser posible hacer este ejercicio en la noche. Porque en la noche. Porque los Elot, el Tepeyolotli, es energía nocturna. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Lo que ustedes consideren. Si consideran que en una hora hacen el ejercicio, se conectan, qué bueno. Pueden decir a alguien, no, pues yo lo quiero hacer toda la noche. Hay que cuidar eso. O si va mucho, sí, está bien, a lo mejor ponemos nuestra fogata, pero nos dispersamos con su guardián, con la persona que los acompaña. Esténse ahí, resguardados. En ese momento, no nada más vamos a estar sentaditos. No. Vamos a empezar, ya pedimos permiso a nuestros guardianes, ya nos protegimos. Vamos, no vamos a hablar con la boca. Decir en la mente todo, los que están a mi alrededor, pido que podamos comunicar. A lo mejor escuchan el canto de un ave, escuchan algún ruido, algunos pasos, recuerden como el murciélago. Que mañana vamos a trabajar con el primer señor de la noche, espero no falte. Estar bien atentos. Con el corazón. Que estar atentos. Con gestos. No voz. Con gestos. Yo te abrazo bien. Yo me abrazo. Árbol, permíteme comunicarme contigo. Y si se acuerdan ustedes, hicimos un ejercicio cuando abrazábamos el árbol. Sentíamos su vibración. Claro que para esto debemos de despojarnos de ese conocimiento que nos han dado, ¿verdad? Ese conocimiento que siempre nos han dicho. Que no, nosotros no podemos conectarnos. Pero ¿por qué les digo yo esto? Porque al sistema, porque a todos les conviene mantenernos ignorantes. Les conviene que nosotros no despertemos de esto. Que sigamos en este letargo de ignorancia. De todo lo que usted diga, patroncito, lo obedecemos. Sí. ¿Y por qué no le dices? ¿Y por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué me conviene? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Qué beneficios tengo yo de hacer eso?
Es importante, ¿no? Entonces, este es el ejercicio, hermanito. Y mañana nos toca tonalical. El día de hoy iba a dar una otra charla, pero es necesario tenerlo ya. Y esto lo podemos hacer el ejercicio, si ustedes lo quieren hacer, pues esta noche, mañana en el día. Y a la nochecita hacen el ejercicio, después de hacer el ejercicio, a descansar, ya en soñar. Tal vez en ese momento ustedes no visualicen nada con los ojos, no se preocupen. Vean con el corazón, con la mente, con el estómago, con nuestros órganos interiores. Vean a través de los ojos de ellos. Y intencione, y pida, pidamos. Después de pedir, hay que comprometernos. Y el ensueño, les aseguro que se les va a revelar muchas cosas en los sueños. Solo hay que saber qué estamos pidiendo, ¿no? Pues hermanitos, este es el ejercicio de Kali. Espero que lo podamos hacer. En verdad, me interesa que podamos realizar estos ejercicios. Que cuidemos este templo que tenemos. Sí. Y sobre todo, no nos olvidemos el poder que tenemos nosotros. A todo poder, a todo conocimiento, a todo eso que nosotros hacemos. Implica una responsabilidad de usar. A todo esto también les recuerdo que no están obligados a hacer este ejercicio. Si lo quieren retomar como mero conocimiento, adelante. Pero si en verdad lo quieren experimentar, quieren probar eso diferente, hagámoslo. Y les aseguro, desde mi Neltilistli, les aseguro que les va a traer muchos beneficios. Es mi Neltilistli. Ustedes tienen que formar su Neltilistli, su verdad. ¿Cómo? Haciendo las cosas. ¿Sí? Yo no te puedo decir que esta flauta no suena bien hasta que yo lo empiece a tocar. Que saque yo canciones armoniosas y tú decir, sí sirve. Y que yo le dé. A ver, tócalo. No, pues a mí no me sirve. Sí, pues tienes que practicar, tienes que aplicar la disciplina. Entonces, ¿cómo? Por obra del Espíritu Santo y por obra de Dios, no te va a dar. No te va a dar nada. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues en lo que a mí respecta, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Mañana vamos a trabajar con algo muy importante, ¿verdad? Mañana es lunes y mañana vamos a trabajar de manera rápida, les aviso. Vamos a trabajar con náhuatl, náhuatl básico, ¿sí? A muchos ya lo conocen con lo que son los pronombres personales. Vamos a conjugar unas frases y esas frases podamos irlos practicando, hermanito, por favor, ¿sí? Pero bueno. Busquen ya su jarrito a partir de mañana, a partir de, ¿no? Para trabajarlo. ¿Sí? Bueno, pues no sé si hubiera alguna pregunta, hermanito. Si no, pues Sí, pues es un lugar donde haya la naturaleza. Puede ser en el desierto. Pues un lugar libre. Donde ustedes se sientan contentos, libres. No estén pensando, me van a ver que estoy desnudo. Hágalo. Sí, hermanito Tosnen. Tlapoyagualti, temaxtia, niwan, no igniwan. ¿Lo apoyaba el Tino Gritzin? Adelante, adelante. Fíjese que en el ejercicio de Yeyekatl me enganchó la frase con la que empezó usted la clase, eso de como huérfano vivir y como topil, como servidor.
A mí me da mucho vueltas la forma en que pienso y cómo pienso y para qué pienso y por qué pienso así. Esos son los pensamientos. Pero ahí me doy cuenta de que si yo quiero vivir como huérfano, pues tengo que identificar mis ancestros, mi herencia, mi padre, mi madre. Pero por decir que con mi papá platicaba poco, pero con quien platicaba mucho era con mi educación primaria, la escuela. Quien me enseñó mucho fue el adoctrinamiento católico. Quien me platicaba más era Televisa y Imevisión. Pero en la realidad ellos eran mi padre y mi madre, y las amistades y mi círculo. Y ya cuando en el ejercicio pasado dice, bueno, como huérfano viviré y como servidor, bueno, pues, ¿qué cosas aprendí de ellos? Y ya que quiero desaprender de ellos y aplicar el Shiyak Tlachiya, observa, calla y aprende, que es tomar eso como realidad, lo que yo veo, no todos los cuentos que me han dicho. Y como servidor, como Tupiltzin, y hablo mucho acerca de florecer y dar y pensar y hablar y compartir y hacer, digo, apenas vamos en estos ejercicios iniciales, pero menciono mucho la flor y ahí me empiezo a dar cuenta de que mis padres, o sea, no necesariamente me refiero a mi padre y mi madre biológico, sino a los que me enseñaron y a los que me guiaron con el ejemplo y lo siguen haciendo, pues me enseñan a que debo de sobresalir, a que yo como hombre tengo que tener dinero, me enseñan que es malo estar viejo, que es bueno estar joven, que debo tener mucho dinero, o sea, no dinero, sino mucho, y me enseñan muchas cosas, pero no me enseñan mucho a servir. Entonces, me enganchó mucho esa frase, eso es lo que quería compartir. Vivir como huérfano. Y sí seguía yo muchos hábitos de la sociedad, de los controladores, de aquella cosa que nos domina más que el padre y madre biológico. Eso que nos domina, que puede ser el dinero y la religión, resumiendo los dos más grandes o más evidentes. Y retomar, como lo dijo en Zipaquil, en Yeyecatl, florecer. Por cosas del destino, llevo varios días ordenando y limpiando la casa y tirando mis pantalones que yo decía, algún día voy a entrar en ellos. Ah, cuál, ya llevan ahí varios años. Vámonos. Y camisas y N cantidad de cosas. Entonces, digo, inconscientemente o conscientemente lo estoy haciendo, pero también me doy cuenta de eso. Si quiero cambiar algo material, creo que debo de cambiar primero espiritual. Y viceversa, si quiero cambiar algo espiritual, me tengo que apoyar con hábitos materiales, como que se van, como que tiene una relación. Si quiero hacer un cambio en uno, tengo que activar en el otro. Y mencionaba lo de los pantalones porque pasaron años y esos pantalones estaban ahí guardados. Pero hubo un cambio en mi espíritu que hizo que empezara yo a desechar muchas cosas de la casa. Ahí me doy cuenta de que sí va uno andando, aunque uno no sea muy consciente de los pasos o de los cambios. Pero como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Jajaja.
Ese es mi Neltilistli, compartir Temashtiani y Tlazocamati por estas oraciones, frases, poemas, puntos, porque si ahí estoy picando piedra, intentando entender, intentando comprender, intentando poner a prueba, ahí me doy cuenta de que estos son mis nuevos padres. Y ya dejé mi viejo padre que me decía que hay que ver el fútbol y que hay que tomar cerveza cada 8 días. Ya me hice huérfano y ya estoy tomando conocimiento de algo que es evidente que antes no lo veía: la energía de un tepeyolóctli, la energía del agua, que es tan maravillosa, me tiene fascinado el agua. Del fuego, del aire, de la madre tierra. Y sigo también muy encantado con Zipactli. Observa que ella aprende y con las energías masculinas y femeninas que son las creadoras. Estar en paz y dejar que el espíritu actúe. Y limpiarse. Estoy muy contento. Tlazocamati miak. Y que anoche no lloro, Temashtiani. Juan no ni Juan. Gracias. Sí, realmente la mención de que yo soy huérfano, porque lo estoy declarando. Y al declararme huérfano, pues ahora es mi padre el viento, ahora es mi abuelo Tonatiuh, ¿sí? Ahora es mi madre tierra. Es una desprogramación. Y sí tiene razón, hermanito, cuando empiezas a sentir los cambios, híjole. Pues como cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿no? Sentimos el cuerpo adolorido, dicen, pues el primer día al gym, y ya, creo que mañana ya no voy a ir porque estoy adolorido, voy en pasado. En pasado, no, mejor voy la otra semana. Ya la otra semana, sí, seguro que va. Ya no lo haces. El primer paso es doloroso. ¿Quién dijo que es fácil? Pero paso a pasito, lo vamos logrando, ¿no? Y no se me desesperen, que digan, ay, ya hice el ejercicio, pero no sentí nada. Sí. Tal vez no fuiste con esa mentalidad abierta de que se me va a dar. Agradece, pide y comprométete. Agradece, pide y comprométete. Agradece, pide y comprométete. ¿Se puede? Sí. Sí. La madre, el padre del éxito es la disciplina. No hay otra. Disciplina. Humildad, perseverancia. No hay de otra. Más que como a Quetzamani, como el agua inamovible, más que como el aire fresco, más que como la madrecita tierra amorosa y protectora y lleno de sustento que nos dan, más que el abuelito Tlamatini, el abuelito sabio. Es el único camino. No digo que es el único. Pero es una forma de poder autodeterminarnos, porque podemos hablar el náhuatl fluidamente, ponernos nuestro huipil, nuestra guayabera, podemos danzar, podemos. Pero si no lo practicamos realmente en la filosofía, no estamos completos. ¿Sí? No estamos completos, hermanitos. Necesitamos. Pudiéramos decirnos que yo estoy en una zona urbana, sí. ¿Se puede? Pues sí, si hay aire, si hay tierra, si hay agua. Inténtalo. Tienes que ser creativo como Zipaqli. Crea. Crea. Creatividad. ¿Sí? Hermanita Mayra, la escuchamos. Macuali, buenas noches, hermanos. Por cierto, Sí. tenía una cosa, más que pregunta, una observación y curiosidad. Estoy observando que este ejercicio de Cali es parecido al que hicimos de Ocelot, como también fuimos a la montaña
Tepeyolotli, pero me acuerdo que buscamos una cueva y ese ejercicio no puso énfasis en que fuéramos acompañados en el de Ocelot. Y por eso tengo la curiosidad de este de Cali, ¿por qué tanta énfasis? Y pues, ¿qué son esas cosas que pueden pasar si no vamos acompañados? Porque yo sí fui al de Ocelot y fui sola y no me entró miedo, no me entró nada y sí conecté. Y entonces, en este de Cali, me estoy dando a entender que me va a pasar igual, voy a conectar otra vez, pero igual voy a ir sola. Y nada más tengo curiosidad de lo que me podría comentar usted de un ejemplo de lo que puede pasar o cómo protegerme más del tabaco, del ajo y bueno, ese era mi comentario. Paso, Kamati. Chasokama de Nognitzin, deme un minutito, por acá tengo yo mi guardián. Permíteme, deme un minutito. Familia. Aquí te dejo. Bueno, pues. Les voy a presentar a un guardián que siempre me acompaña cuando voy a esos lugares. No se me vayan a espantar. Él es mi guardián. En el video que les mostré, él es mi guardián. Lo que yo hice, pues para curarlo, ¿no? Pues es bañarlo con agua y sal de grano. O si le quieren poner ruda, todo lo que usted quiera, con cebolla, con ajo, él es mi guardia. Lo pongo y aquí pongo el sombrero o pongo la gorra para cuando las energías vengan, como mi gorra tiene mi sudor, mi esencia, lo van a ver. Que él los va a enfrentar, por eso debe de estar muy filoso. Que pueda ver, es de noche. Puede haber un animalito, ¿qué sería? Carroñero. Un animalito que quiera hacerme daño. Tengo a mi guardia. Además, tengo a otra persona. ¿Qué nos puede pasar? Es una conexión, hermanitos. Y si llego a conectar con las energías de ese momento, con la tierra, con el aire, con algún animalito que ande por ahí cerca, yo estoy concentrado en esta conexión. ¿Me descuido? ¿O puedo desmayarme? ¿O pues que porque voy a ayunar? Esos son como que los peligros. Sí, con Ocelot fue muy sencillo, sí. ¿Por qué? Porque es el ejercicio del cuarto círculo. Es como por niveles. Este es mucho más interno. ¿No? ¿Por qué? Porque yo voy a estar totalmente desnudo, desnuda, ¿no? Ahí, concentrándome, intencionando, empoderándome. Sigue trabajando. ¿No? ¿Por qué Ocelot y Cali tienen mucha relación? El ocelote es el espíritu de la montaña, es el que encarna el espíritu de la montaña. El ocelote es el guardián de esa montaña. El ocelote es un animalito nocturno. ¿Sí? Y todos estos ejercicios, hagan de cuenta que van por niveles. El cuarto círculo es como que un pequeño acercamiento. Igual hacemos un pequeño ejercicio más tranquilo. Este es mucho más comprometido. El segundo círculo, que yo la había empezado, es mucho más. Ya sin nada de texto, solamente le voy a decir, hagan esto, hagan otro, esto y esto. Se supone que ya saben protegerse, ya saben sus herramientas, recuerden sus herramientas, su sombrero, su atecocoli, su tecpac, su poposhcomit, su bastón, su protección. ¿Saben cómo protegerse?
Saben el por qué hacer las cosas. Ahora, si ustedes dicen, no, pues yo lo hago yo solo, no hay problema. Sí, no hay problema. Si lo quieren hacer solitos, está bien, no hay ningún problema. Hay que cuidarse y sobre todo hay que cuidar y hay que proteger el templo que tenemos. Es un templo sagrado y es único que vamos a tener hasta que vayamos a servir de abono para nuestra madrecita tierra. Pero por ahora, disfrutar. ¿Sí? Sí, hermanita, espero haberle contestado su pregunta. Sí, gracias, la foto Matiz, se ¿No? los permite. Sí, hermanita. Yo sé que en esta semana algunos lo van a hacer el ejercicio. Por si les surgen algunas dudas, pues me mandan un mensajito, hermanitos. ¿Eh? Mañana lo trabajamos. Mañana lo trabajamos, si quieren, en la noche lo trabajan y ya me van diciendo, ¿no? ¿Por qué les recomiendo mañana? Porque mañana va a estar la energía de Kali. Ahorita empezó Yejekar toda la noche y todo el día, hasta las 6. De ahí entra el de Kali. ¿Qué más? Bueno, y muitas que el día jueves estrenamos Trecena, el día jueves, el de Secoa. Timoitas que Mictlampa, nos vemos en el ensueño. Vamos a intencionar el día de hoy. Vamos a vernos en un lugar. Y yo les digo el lugar. Va a ser un bosque. Allá nos vemos. Intenciónelo. Y mañana platicamos. A Metro, Timosewika, eso ¿sí? que Mati Temastiani, ¿Qué más la Matimos Temostla? ¿Qué Ewican, más? ¿Qué más Temitas? ¿Qué Mosla? Temostla. Buenas ¿Qué más, noches. Tapayabalti? Buenas noches. Sí, hermanito Pedro, dígame. Maestro, vigilia es el concepto de estar despierto o vigilante. Eso es vigilia, ¿no? ¿Sí? Maestro, hay un sinónimo de genealógico y génesis, ¿o es diferente? Genealógico viene de Génesis. Génesis, tus orígenes, ¿de dónde vienes tú? Oh, por eso le pronunciaron sinónimo. Ok, maestro. Sí, hermanito. Ma Sí, maestro, hermanito. maestro, leer el Amostli, así como usted nos lo explicó hoy, oye, es maravilloso y profundo. Leer un Amostli es. Uno apenas va escalando y comprendiendo, porque yo decía, ¿cómo y cómo? Pero cuando hoy usted describe lo que representa cuando está el individuo con los colores que tiene, blanco, rojo, negro o amarillo, oye, eso es profundo, maestro, muy, muy profundo. Y pues yo a veces, maestro, a mis años también, yo pienso que es la edad, pero no me siento viejo, porque me siento joven de 15 años, con sueños. Como Pero debe de ser, como debe de ser. el cansancio también en veces se presiente, maestro, porque pues la energía se acaba y se va acabando. La energía es sagrada y por eso uno tiene que cuidarla y mantenerla, y que es lo que muchas de las veces nos dicen un mandamiento de que no podemos jugar nuestras energías, nuestro semen, tirándolo por la basura, ahí como cualquier cosa, cuando eso es vida, eso es energía. Poco a poco uno va comprendiendo las cosas. Pero gracias, maestro. Y gracias también por hablarnos de lo que es la purificación del ayuno. Yo pensaba que el ayuno solamente era dejar de comer, pero no, el ayuno es un círculo tan enorme, tan grande, que por cualquier lado que uno lo vea, como usted dice, ayunar de no juzgar, ayunar de no desear cosas ajenas, bueno, un sinfín de cosas. Gracias, maestro, por hacernos entender estas cosas. Se le agradece, se le quiere, se le ama. Un abrazote, maestro. Saludos a todos y buenas noches. Hasta Buenas Mostla. noches, hermanito. Tu motas que mosla. Descansen y. Ya van a ver, Mostla. sí. Te motas que Mictlampa. Intentémoslo. Una reunión en Mictlampa en el sueño. Ya verán que sí se puede. Te motas que. Quiero el dolor. Te motas que mosla. Te motas que mosla, no griten.